Hola a todos. Gracias. Estoy feliz de poder estar con ustedes presentando este primer panel que sin duda va a ser un ejercicio maravilloso para todas las personas que están siguiendo el Foro Gastronómico Internacional Alimentarte y dar inicio a estas conversaciones que hemos reclamado como urgentes y necesarias para poder que este sector reciba todas las herramientas que requiere para poder no solamente atravesar la pandemia, sino también, por supuesto, salir fortalecido de ella. Tengo el enorme gusto de presentar a tres personas que no solamente respeto muchísimo en su profesión, sino, por supuesto, los llevamos muy de cerca porque han sido colaboradores permanentes de la Fundación Corazón Verde en cada una de las iniciativas que realizamos desde Alimentarte a beneficio de los policías de Colombia. Desde Argentina nos acompaña Germán Martitegui, él es el propietario y jefe del restaurante Tegui. Germán podría llevarse todos los reconocimientos posibles, ocupa la lista, el puesto número 16 en los 50 Best, es un gran master chef, el mejor papá que conozco, pero sin duda, por lo cual lo tenemos aquí en este momento es que es una persona que tiene una sensibilidad enorme con la cocina. Es una persona que maneja una conexión con el producto, con su tierra y con todo el negocio que nos va a traer muchísimas fortalezas o muchísimos mensajes positivos para todas las personas que están en este momento en el foro. Germán, muchas gracias por acompañarnos. A Francis Paniego, una persona que me ha sorprendido muchísimo durante toda esta época de la pandemia. Francis es una persona que desde La Rioja tiene su restaurante, El Portal de Chaurren y otros tantos. Todos con mis reconocimientos, estrellas Michelin y todo lo que se puedan imaginar, pero ha sido una persona absolutamente diáfana al momento de hablar de la problemática de la pandemia. Ha sido una voz que lo he visto a través de redes sociales que no se ha callado reclamando la posición, el derecho y el respeto que amerita el sector gastronómico, no solamente en su región, sino en el mundo. Y por supuesto, José María Isega, una persona que ha sido nuestro aliado desde la dirección del Bass Culinary Center, Dirección General del Bass Culinary Center. Él ha sido el maestro y el artista que ha llevado este gran instituto durante los 10 años de existencia a ser este referente gastronómico en investigación y pues en toda la parte académica. Y ellos tres van a conversar y nos van a enviar unos mensajes espectaculares que ya voy a ceder la palabra porque creo que lo importante es tenerlos a ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos y te doy paso a ti, José Mari. Un abrazo. Oh, querida Cristina, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que no, es un placer y es emocionante. Como decía en la inauguración, organizar este encuentro, que tantas miles de personas estén conectados aquí. Y qué responsabilidad tenemos ahora, Germán, Francis, de dedicar unos minutos a arrancar el foro y bueno, y hablar, yo creo, de temas verdaderamente importantes, hablar un poco, a mí sí me gustaría que compartiésemos un diálogo, una conversación entre los tres, creo que nos toca hablar un poco de hoy y nos toca hablar un poco de mañana, ¿no? De alguna forma, sabiendo que el hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día a nivel, yo diría, mundial, ¿no? Y a nivel de prácticamente todos los territorios del mundo en lo que respecta a gastronomía, restauración, pues una situación bien complicada que creo que tenemos que hablar un poco de ello, ¿no? Hablar de cómo estamos, de cómo veis las cosas, de retos y luego hablamos un poco de futuro, ¿no? Porque también creo que los que están conectados aquí ya saben cómo es el hoy y también quieren prepararse para el mañana, ¿no? Y quieren prepararse para volver a recuperar la actividad, los negocios, los clientes, la felicidad de recibir clientes en los restaurantes. Entonces, yo si os parece, me gustaría empezar por un poco una pregunta un poco abierta, ¿no? De cómo veis la situación del sector, del rubro gastronómico, de la restauración en vuestros países, ¿no? ¿Cómo haríais una primera interpretación, una primera lectura de cómo estamos hoy?
Si quieres, Germán, Francis, como está más cerca de mí, empezamos por la lejanía. Si quieres empezar, Germán. Aquí en el hemisferio sur, la verdad, bueno, primero debemos estar, los que quedamos de pie, debemos estar contentos por haber sobrevivido esto. En Argentina algunos restaurantes bastante emblemáticos han cerrado, pero la mayoría sigue de pie. Estamos viviendo un momento parecido al que ustedes vivieron en el verano. La mayoría de los restaurantes hoy están abiertos en Argentina. Muchas terrazas, mucho espacio, verano, la mayoría está trabajando, hay protocolos muy estrictos, estamos todos viviendo un momento de... Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas y más estrictas del mundo, tuvimos 8 meses cerrados y sin salir, así que... Por un lado, estamos muy contentos porque la mayoría de los restaurantes están abriendo, están trabajando, está saliendo con mucho cuidado. Los equipos están alegres y trabajando. Lo que no se puede hacer son muchos viajes internos entre la Argentina, por lo que restaurantes como el mío, que recibían muchas mercaderías que venían de otras partes del país, no las estamos recibiendo. Y claramente no tenemos turismo. Así que lo que se está dando es una conexión muy fuerte con los locales, sobre todo de los locales de alta gastronomía que tenían un gran porcentaje de turistas. Así que para nosotros es una gran alegría estar conectándonos con los locales y que los locales hayan, bueno, los porteños, ¿no? La gente que vive en Buenos Aires, en mi caso, que redescubran un restaurante al que no venían. Nos adaptamos con precios mucho más accesibles y de alguna manera... Siempre duró una o dos estaciones climáticas adelantadas a nosotros. Así que, por un lado, estamos viviendo muy contentos en este momento y, por el otro lado, estamos viendo lo que pasó con ustedes en el otoño y el invierno y preparándonos para llegar a ser una segunda ola, que claramente es lo que esperamos, ¿no? Perfecto. Bueno, luego tomaré un par de hilos de cosas que dijiste, pero luego las retomo, las dejo un poco para más adelante, que dijiste un par de cosas que me parecen interesantes de profundizar un poco más. Francis, ¿tú cómo ves La Rioja, España, un poco por compartir con todos los que nos están escuchando la situación? Bueno, claro que sí. Bueno, lo primero, gracias, un placer estar aquí, de verdad, ¿eh? Y bueno, como este foro se titula Política, Economía, Sociedad, Soluciones y Herramientas, es indudable que la acción política de cada país condiciona la situación del sector hostelero. Y entonces no quiero perder mucho tiempo en describir cuál es la situación que hay en España, porque seguramente muchos los conocéis, ¿no? Partimos de la base de que se trata de una crisis global a nivel mundial, pero que en España esta situación se aborda con un gobierno recién constituido en enero de 2020. Es obvio que ha faltado experiencia de gobierno. Además, se trata de un gobierno de coalición que está manifestando en algunos momentos pues mucha falta de unidad. Se le ha visto en plena pandemia pues a veces muy preocupados por transmitir una cierta ideología, solucionar problemas, más allá de solucionar problemas reales de la población, ¿no? Está siendo, en mi modo de entender, y desde mi punto de vista, y no quiero dejar de aprovechar esta ocasión para decirlo, un gobierno más preocupado por subir el menor desgaste posible, de ahí que en la segunda mitad de la pandemia delegara el poder en las comunidades autónomas y pasáramos casi de una intervención diaria de nuestro presidente, el señor Sánchez, en las televisiones a prácticamente desaparecer de la escena pública. Creo que en España se están echando de menos verdaderos hombres de Estado, personas que se echen el país a cuestas y que se nos expliquen las cosas como realmente son, ¿no? Ahí Angela Merkel pidiendo, ¿no?, la presidenta de Alemania, pidiendo responsabilidad a sus conciudadanos, fue un ejemplo claro de gran liderazgo. A partir de ahí, la hostelería en nuestro país se siente, creo que en gran parte, ninguneada. Hemos tenido que soportar expresiones de todo tipo, de incluso un ministro de Consumo que se refería a nuestro sector, la segunda potencia turística del mundo, como un sector de poco valor añadido. Nuestro sector hoy en día es... ¿cómo está? Pues yo veo al sector en este momento, Germán, José Mari, un poco abatido, sin saber muy bien cuándo vamos a salir de esta situación. Esa es la realidad.
Y utilizando el símil que mi compañero y presidente de Eurotoques, Andoni Luis Aduriz, utilizó la semana pasada en un debate televisivo, han expropiado nuestro derecho al trabajo, pero ni siquiera nos han indemnizado al precio mínimo que se paga cuando algo es expropiado. La situación hoy en día es de altísima vulnerabilidad y decir lo contrario pues es poner paños calientes que nada ayudan, ¿no? Bueno, me queda a gusto. Luego ya voy a ser más suave, ¿eh? No, las cosas yo creo que hay que decirlas y para eso yo creo que también abordaremos, mi idea también es abordar, como tenemos unos 30 minutos así por delante, abordar un análisis un poco lo más amplio posible y luego volveremos, Francis, Germán, a centrarnos un poco a lo que le pediríamos a la administración y a los gobiernos, que son los que adoptan las legislaciones, las normas y las medidas que hacen que la economía funcione de una forma u otra, ¿no? Y yo sé, creo que yo intentaré un poco que abordemos como una conversación amplia y, por supuesto, volvamos a aterrizar en lo que le pediríamos a la administración o al gobierno. Yo sí pienso que nosotros hicimos hace un par de semanas una encuesta y respondieron unos 100 restaurantes de toda España, ¿no? Y lo que sí se ve es que durante, bueno, estos 10 meses o algo así, que llevamos de pandemia y de medidas restrictivas, el sector de la restauración ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Tremendo en el sentido de adoptar medidas pues de higiene, distancias entre comensales, que todo el personal adopte, ¿no? Mascarillas, protocolos de limpieza, es decir, que de alguna forma incluso los restaurantes estén pensando y estén practicando ya protocolos de ventilación para que, ¿no?, esos aerosoles que nos preocupan. Entonces, vosotros, ¿cómo habéis visto? Sí, me gustaría. Nosotros hicimos esa encuesta y sí, la conclusión que sale es que la gran mayoría del sector enseguida entendió que había que adoptar nuevos protocolos, ¿no?, para garantizar la seguridad de los clientes, ¿no? Y entonces, sí me gustaría un poco vuestra experiencia y vuestra, yo diría, observación del sector, de cómo habéis visto la reacción y la interiorización de medidas y de protocolos, ¿no? Que también, luego hablaremos del futuro, pero que también van a ser importantes. Pero, ¿cómo habéis visto durante estos meses cómo la reacción del sector? Germán, si quieres, seguimos. Luego cambiamos de orden. Bueno, aquí en Argentina nos tomó unos meses. Bueno, como les dije, tuvimos la pandemia, la cuarentena con los restaurantes cerrados, creo que más larga del mundo. Los restaurantes estuvieron 6 meses cerrados. El gobierno cubrió solo, bueno, para seguir con las quejas de Francis, el gobierno cubrió solo la mitad de los salarios, o sea que tuvimos que ingeniárnoslas con delivery o con otras cosas para cubrir el resto. Pero me parece que la clave de nuestro sector, y es algo que siempre me sorprende, es la comunicación, el espíritu de equipo entre todos los restaurantes y la adaptación. A mí me sorprende y me emociona la forma en que nos adaptamos. Creo que fuimos el sector que más rápido aplicó protocolos, que más rápido invirtió en la salud de nuestros equipos y de nuestros comensales. Son escenas tristes también estar que un equipo de cocina esté trabajando con barbijos, ¿no? Que ni siquiera ese gesto de probar la comida está como bloqueado, ¿no? También. Aquí ha habido una gran rapidez en adoptar todos los protocolos posibles para la sanidad y para cuidar a los clientes. Eso ha sido muy rápido y ha sido muchísima más rápida la respuesta privada de lo que han sido las acciones del gobierno. Y los restaurantes han estado listos mucho antes de que el gobierno permitiera que se abrieran. Hoy en día estamos notando que los restaurantes funcionan, que los protocolos están en marcha desde los barbijos, la limpieza, las ventilaciones, como has dicho tú, José María, y notamos cierta relajación más del lado de los clientes, que es difícil también por momentos forzar, ¿no? Para un camarero, para un mesero, es bastante difícil
estar como controlando a los comensales para que cumplan con las normas, pero bueno, lo estamos haciendo. Pero como les dije, para entender lo que está pasando con nosotros, ustedes se tienen que retrotraer a su verano, porque estamos en esa etapa, ¿no? Muchos espacios abiertos, el clima acompaña la situación, muchas terrazas, y hace mucho más fácil que estos protocolos se puedan mantener. Bueno, Francis, José Mari, voy. Bueno, pues más allá de la situación que nos rodea y de la coyuntura, efectivamente, Germán, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos trabajado junto con el Basque Culinaria a través de nuestra asociación la creación de protocolos de seguridad que han sido, yo creo que tremendamente efectivos. Se ha ponderado durante el verano, ha trabajado bien, quizás menos en grandes ciudades, pero ha sido un gran verano. En mi caso particular hemos podido desarrollar una buena actividad. Y a medida que llegó el otoño, pues nos adentramos en una segunda ola que fue ascendiendo poco a poco. Y mira, nosotros concretamente establecimos un equipo de trabajo con el sector hostelero de nuestra comunidad, definiendo en los diferentes subsectores que conforman la familia hostelera, restauración, bares, cafeterías, hoteles, lo cual nos permitió tener durante un mes y medio con el gobierno local un diálogo sincero y la aprobación de una especie de semáforo o protocolo de desescalada que nos permitiera ir sorteando las diferentes olas que van llegando y que están por llegar. Ahora mismo estamos venciendo la tercera ola, pero ya se empieza a hablar desde las instituciones de la posibilidad de la llegada de una cuarta ola. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Creo que nuestro sector no se ha quedado quieto y ha tomado un poco la iniciativa en ese sentido, ¿no? De crear ese protocolo de seguridad y que avance, sobre todo una cosa muy importante que ha dicho José María, ¿no? Que es garantizar que los restaurantes se puedan convertir en espacios seguros, garantizando la ventilación, una serie de normas básicas, ventilación, filtros HEPA, medidores de CO2, garantizar la trazabilidad de los espacios mediante códigos QR, limpieza, desinfección de espacios, que es un poco lo que siempre se ha hecho, y sobre todo pues el uso de la mascarilla mientras no se come y no se bebe, ¿no? Y sobre todo la distancia de seguridad. Creo que ese es el camino que nos queda por avanzar, porque es obvio que la restauración tiene un hándicap con respecto a otras actividades, ¿no? Y es que para comer y beber hay que quitarse la mascarilla, con lo cual eso nos señala inmediatamente como una actividad, vamos a decir, de riesgo, ¿no? Y en esas andamos. Lo que pasa es que no quiero volver a la acción política, pero parece como que a veces no hay un interés exacto por llegar a un acuerdo, o hay un miedo, o no es tan fácil hacer las cosas, ¿no? Quiero tener un poquito de empatía con nuestros gobernantes y por eso, pero es en España, por ejemplo, estamos viviendo como hay comunidades con altas restricciones como la mía, que probablemente la comunidad de La Rioja, una comunidad pequeñita de 300.000 habitantes, es una de las comunidades más restrictivas, y sin embargo tenemos comunidades como Madrid o ahora mismo País Vasco, que prácticamente tiene unas restricciones muy laxas y también están haciendo decaer la curva epidemiológica de esta tercera ola. Entonces es todo como muy confuso y no se sabe muy bien, pero es cierto que las medidas que están tomando La Rioja están causando efecto y están abatiendo esa curva, ¿no? Bueno, esa es un poco la situación. Sí, lo que decíais también es verdad que Germán decía que de cara, ¿no? Sobre todo también pensando en el hoy, pero también en el mañana, claro, en esa encuesta que os decía que hicimos con unos 100 restaurantes, salía una dificultad que muchas veces es el cliente, ¿no? Que en el sentido de que el restaurante puede adoptar una serie de medidas, pero en esa encuesta se decía como la dificultad de que muchas veces, bueno, pues esa labor de vigilancia que tiene que hacer el mesero, el camarero o los gestores de los restaurantes, y cómo eso introduce una tensión también y una dificultad en la gestión futura, ¿no? Lo remarco porque tú lo has dicho, Germán, y en esa encuesta, en esa estadística pequeña que hicimos, salía también con bastante claridad. Bueno, por otro lado, volveremos. Yo, al final, sí que estamos viendo que a nivel de las medidas que se han tomado, en el fondo, que permiten la actividad o no, claro, pues hay una heterogeneidad de medidas, ¿no? Como dice Francis,
Es verdad que a nivel España pues hay una heterogeneidad y luego a nivel de cada país, vamos a decir, de los 30 países de donde están conectados los que están asistiendo hoy a Alimentarte, tenemos que tener en cuenta que hay personas de 30, procedentes de 30 países. O sea, que estamos hablando de gente, de personas de orígenes muy diversos y que seguramente están viviendo pues medidas muy diversas, ¿no? Y creo que el reto que tenemos, igual Francis, tú puedes reforzar un poco más esta idea, a ver qué te parece. El reto que tenemos es de transmitir, ¿no?, las medidas que se pueden tomar con rigor en un restaurante para que las administraciones, bueno, confíen y por tanto tomen medidas coherentes con la seguridad que, claro, se puede implantar, ¿no? Con lo que, ¿no? Entonces yo sí que creo que eso, me parece que eso está por hacer. Creo que todavía se ha comenzado, porque incluso solo, ¿no?, lo que espacios al aire libre, terrazas, espacios interiores, cuando los espacios interiores hoy en día con los protocolos de ventilación, con los medidores de CO2, con filtros, pues se puede llegar a una seguridad muy importante. Pero yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú, tengo un poco esta reflexión de que todavía está por hacer ese trabajo y está por llegar a quienes toman las decisiones, ¿no? Que todavía está esa reflexión en el circuito corto del sector de la restauración. Sí, sí. De hecho, en ese protocolo que nosotros, perdóname, sí que digo que de hecho en ese protocolo que nosotros trabajamos con el gobierno de nuestra región, hay un capítulo en cada punto que exhortábamos a las autoridades competentes a que nos ayudaran a hacer efectivo el cumplimiento de dicho protocolo, ya que se exhortaba a la sanción y de aquellos clientes y establecimientos que no cumplieran las normas aprobadas en cada momento. Un ejemplo claro, yo he tenido clientes en el membre que cuando teníamos restringido el número de mesas a 6 ocupantes, en un que tenemos en Logroño de un carácter más joven, venían 12 chicos a querer sentarse en una mesa y exigiendo, y les dijimos lógicamente que no. Digo, es que en el local que allí iban, pero nos apetecía venir a tu casa, lógicamente en mi casa no comieron, pero debería haber es una mirada exigente para poder, igual que ocurre con el permiso de conducir, ¿no? Cuando hay un montón de gente que no cumple las normas y está la guardia de tráfico que retira de la circulación a aquellos infractores que no cumplen, pero no se está prohibiendo conducir a todos, que es un poco lo que llama la atención en el momento que estamos viviendo en nuestro país ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber restaurantes seguros, establecimientos de máxima seguridad que están comprometidos, que estamos comprometidos con hacer las cosas bien, y puede haber otros que no lo estén haciendo bien. Ahí tiene que funcionar la inspección sanitaria y las autoridades para cerciorarse que no, las cosas funcionan como es debido, y el que no lo va bien debe ser retirado de la circulación, porque estamos en una pandemia y en un riesgo máximo de transmisión del virus, y eso no se nos puede olvidar. Germán, tú, en Argentina, ¿qué tipo de medidas se han tomado? ¿Abrir? ¿Cerrar? ¿Algo más? Es decir, ¿qué, hay alguna como más detalle de medidas? Bueno, cada ciudad es diferente, ¿no? En Buenos Aires lo que pasó fue que después de tener a la gente encerrada durante tanto tiempo, lo más difícil de controlar fue... Bueno, tenemos este problema que decía Francis, ¿no? Los meseros te terminan diciendo, bueno, yo no soy un policía. Yo no puedo estar controlando, dirigiendo el tránsito dentro del restaurante, evitando que la gente se aglomere. Y tuvimos muchos problemas aquí con la juventud. La mayoría de los casos de esta semi-segunda ola que estamos viviendo en Argentina tienen que ver con jóvenes que ya no aceptan quedarse, que ya no aceptan las reglas, ¿no? Las reglas están, la cantidad de gente que hay por mesa es hasta 6 personas por mesa. Los restaurantes cumplimos en que está separada, la gente está separada 1,80 m uno de otra. Todos coincidimos en que un restaurante bien operado es un lugar 100% seguro, porque realmente es así, las reglas están muy bien pensadas y todo lo que se ha hecho, pero controlar a los jóvenes para nosotros ha sido el mayor problema, sobre todo en los lugares de vacaciones y sobre todo, bueno,
cuando va avanzando la noche y la gente se va relajando y eso ha sido la mayor cantidad de problemas que hemos tenido y la mayor cantidad de contagios hoy de esta casi segunda ola que está viviendo Argentina es entre gente muy joven, que no pasaba antes, ¿no? Que eran considerados como un grupo de no tan de riesgo y con vistas al invierno y a la falta de vacunación, que en Argentina viene muy lenta, y pensando en que van a tener que estar como adentro de las salas y no en las terrazas, este factor va a requerir, yo creo, muchísima ayuda del gobierno en cuanto a que no está pasando hoy en día, ¿no? Hoy en día las autoridades no están haciendo cumplir la ley en los restaurantes o durante la noche, porque también me parece que estamos viviendo una situación en la que el clima social creo que no permite más presión de disciplina, ¿no? Porque venimos de un periodo larguísimo y la gente está también harta de que la controlen. Me parece que ese es nuestro mayor problema hoy aquí. Entendido. No, quizás también por compartir aquí, nosotros ahora mismo con Eurotoques, ¿no? Que como antes decía Francis, preside Antonio Luis Aduriz, el mes de mayo elaboramos un protocolo COVID-19 para restaurantes y justo ahora estamos haciendo la segunda versión, ¿no? Porque sí creemos que primero tenemos que aprender de lo que ha sido estos meses pasados. Segundo, tenemos que analizar cómo implementamos nuevas medidas de lo que sabemos, ¿no? Y hoy en día sabemos, porque hay nuevas publicaciones científicas que quizás la importancia que se les daba antes a los fomites, ¿no? A esas gotículas que quedaban en superficies, pues ahora son más importantes, ¿no? Los aerosoles que quedan suspendidos en una sala y, por tanto, la ventilación. Entonces, de alguna forma, ahora mismo estamos trabajando y creo que en pocas semanas presentaremos un nuevo foro, un nuevo protocolo adaptado a lo que hemos aprendido y a lo que la ciencia nos enseña, porque sí que creo que tenemos el reto pensando en el futuro, ¿no? Porque tú lees a los científicos y dicen, no, es que este virus puede convertirse en endémico, ¿no? Es decir, que puede ser como la gripe que año tras año viene y va a estar presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí que creo que la situación de abrir, cerrar todos, ¿no? Todo un conjunto de sector con una diversidad de negocios muy diferentes no es la solución. Creo que tenemos que trabajar por establecer medidas que podamos transmitir a las autoridades, que entiendo que tienen una situación complicada de gestionar, como hablábamos, pero tenemos que trasladar para que adopten medidas, pero siempre en base a una realidad de lugares y de establecimientos que ya tienen establecidas medidas para garantizar la seguridad, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar de gestionar una caja negra a bajar a la realidad de proyectos, de negocios, de establecimientos y de generar situaciones que garanticen seguridad para nuestros clientes y seguridad para la sociedad, ¿no? No sé cómo veis, no sé cómo veis el futuro vosotros. Francis, igual. Bueno, es que lo que estás diciendo es que es así. Y además el otro día Bill Gates creo que en un artículo también hablaba de que entrábamos como una especie, vislumbraba como una era de las pandemias. O sea, que parece que esto, si te pones a mirar el mundo, puede ser todo terrible, ¿no? Bueno, yo lo que sí creo que es muy importante, igual esto no es muy popular, pero creo que el sector de la hostelería en su conjunto tiene diferentes subsectores, ya lo he dicho antes, y cada uno trabaja en un espectro horario diferente, con una tipología de público diferente y en unos ambientes y en unos locales diferentes. Y eso hace que el virus también se comporte de manera diferente, como señalaba Germán, en según qué hora, según con qué grupo de gente que no es capaz de. Entonces, en el nuestro, claro, que somos la restauración, tenemos que reivindicarnos como un sector seguro. Y lamentándolo mucho, habrá otros sectores que lamentablemente no son tan seguros. Y esto no es que lo digamos nosotros, sino que hay un virus que está extendido por todo el mundo y que deja en una situación de mayor vulnerabilidad en según qué espacios. Entonces, nuestro sector, el sector de la restauración, de la hotelería, tiene que trabajar en abordar
esa seguridad. Desde luego que una pandemia, si ya se vislumbraban los cambios en el futuro, pues esta pandemia lo que está siendo es un acelerador, ¿no? Y cosas que creíamos que estaban por llegar, pues están llegando mucho antes de lo esperado, ¿no? En nuestro caso, pues hemos tenido que redefinir nuestro modelo de negocio, segmentando bien cada parcela del mismo, hemos estado acometiendo reformas importantes durante los periodos de cierre y lo que sin duda durante el verano nos han ayudado un poco a reforzar. Yo personalmente hemos podido hacer cosas que están encaminadas a esa seguridad y a nuestro espectro de trabajo. No querer verlo es retrasar lo que sin duda alguna va a llegar y está llegando. Sí, Germán. Bueno, sí, a mí me parece que también cuando uno trata de hablar del futuro, siempre uno trata de ser positivo, ¿no? Pero me parece que el mensaje tiene que ser realista. Yo creo que esta pandemia o las pandemias llegaron para quedarse. El mundo afronta no solo este problema, sino algunas otras cosas, ¿no? Que venimos obviando, como los cambios climáticos o muchísimas cosas. El mundo, para los chicos que tienen hoy 10 años, el mundo no va a ser el mismo que vimos nosotros, seguramente, y nuestros modelos de negocio se van a tener que adaptar. En este momento, para mí, ser pesimista es ser inteligente porque es prepararse para lo peor. Después, si me equivoco, prefiero pedir disculpas, pero la verdad que es así. Cuando aquí llegue el invierno y tengamos que mantener la distancia de 1,80 m, vamos a estar claramente facturando o ganando la mitad del dinero que siempre hemos ganado. Tenemos que adaptar nuestros equipos a esa situación. Ser muchísimo más estricto con las medidas sanitarias, eso también va a pasar. Eso está generando un problema que es económico y otro problema que es de motivación de los equipos también, ¿no? Los equipos necesariamente o se van a achicar o vamos a tener que hacer algunas adaptaciones, como dije al principio. En mi caso, yo creo que el delivery y vender comida fuera del restaurante por ahora llegó para quedarse. Me parece que es algo que nosotros nunca habíamos hecho, pero al tener la mitad de la gente comiendo dentro de tu restaurante que tenías antes, vas a tener que encontrar otras formas. Me parece que esa es una que tenemos que mejorar en cuanto a la sanidad de lo que se envía y a la seguridad que tiene lo que mandamos a las casas. Pero nos estamos preparando para que esto dure, sobre todo, bueno, con esta lentitud que estamos teniendo, creo que en Europa también, con la vacunación y lograr la inmunidad de esta de rebaño. Me parece que el 2021 va a ser esto, va a ser un año difícil, va a haber que adaptarse, va a haber que pensar en el delivery, va a haber que mantener a los equipos motivados también. Mis equipos se motivaban viajando, se motivaban con un restaurante lleno, como muchos de nosotros, ¿no? Esto de trabajar también con. Los otros días yo dije que son héroes, porque la verdad, de la forma que están trabajando con el barbijo, es muy difícil para un cocinero no probar la comida, es muy difícil para un camarero o para un sommelier contar su magia y contar lo que está haciendo a través de algo que te está separando de la gente. Y son todos problemas que tenemos que abordar, me parece, el de la sanidad, el de volver al invierno, el de que las pandemias se van a quedar, ver cómo nos adaptamos, continuar teniendo clientes fuera del restaurante, que me parece que va a ser la única manera de sobrevivir, y pensar, me parece que hoy pensar positivamente es no negar la realidad que estamos viviendo y prepararse no digo para lo peor, pero prepararse para la realidad. Yo quizás nos quedan unos 8 minutos así, que casi hasta me parece que con la conversación nos están saliendo como tres bloques de temas, ¿no? Uno, el COVID, o la COVID, y toda la vertiente sanitaria. Y creo que aquí sí hemos hablado que el reto es reforzar los protocolos de restaurantes, reforzar el tema de los interiores, para que los interiores podamos acabar siendo tan seguros como una terraza exterior.
y todo este trabajo que estamos haciendo y que se está haciendo y que, bueno, en nuestro caso concreto se materializará en unas semanas un segundo protocolo COVID que presentaremos en público y estará disponible para cualquiera que esté conectado aquí, es un trabajo para reforzar la seguridad y transmitirlo a quien toma las decisiones de que la hostelería o la restauración pueda estar abierta o cerrada, ¿no? Yo creo que también ese es el reto de que lleguemos a la administración, que escuche lo que decimos, que esté argumentado técnicamente, científicamente, para que no sea algo voluntarista, sino sea algo científicamente argumentado, ¿no? Creo que ahí hay un reto, la propia gestión de la seguridad COVID y también de que llegue a las autoridades, porque no hacemos nada si un restaurante genera unos protocolos tremendos, es mega extremo en sus medidas, si luego se le cierra como cualquier restaurante más, ¿no? Creo que eso es injusto, de hecho, ¿no? Y de hecho desmotiva a quien es extremo y exce en los protocolos COVID. Cuando ve que el de al lado no lo es, saca más rentabilidad mientras está abierto y acaba siendo cerrado porque la normativa no discrimina al que lo hace bien o al que lo hace mal, ¿no? Yo creo que tenemos ahí un gran reto de cara a 2021. Segundo reto, y luego os dejo que aportéis lo que veáis de cada ámbito, pero sí me gustaría como resumir todo. Segundo, el bloque del cliente, ¿no? Yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, pero yo hablando con tantos restauradores, hay una edad media que ya está al límite, ¿no? Hay una edad media de cliente que no viene a los restaurantes por el momento, que eso ha generado también un cambio generacional de los que venían a los restaurantes, que ahora ya no vienen gente de 60 años, sino vienen de 40, ¿no? Entonces, por tanto, ¿esa qué implicación puede tener? Y vinculado con esto, Germán, algo que has dicho al principio, que, bueno, como el viajante no viene, el visitante no viene, cómo mirar otra vez al cliente local, ajustando la oferta, ajustando los precios y ganándose uno otra vez al cliente local, ¿no? Y tercero, equipos, modelo de negocio, nuevas fuentes de ingresos, eficiencia, delivery, es decir, generar nuevas fuentes de ingresos y nuevos canales, ¿no? Yo creo que hay como tres ámbitos: la salud, el cambio del cliente y la adaptación y la transformación del modelo de negocio. Si queréis, os dejo abierto un poco por cada uno que aporte en lo que le parece como más resonante para él. Bueno, Germán, tú, si quieres. La verdad que tienes un gran poder de síntesis, José María. Creo que coincido en todo. Me parece que esos son los tres grandes problemas. Me parece que tenemos que seguir atendiendo, por una cuestión de tenemos que seguir atendiendo esa franja que no viene a los restaurantes, me parece fundamental. Es gente que nos ha apoyado durante muchos años, tenemos que llegar a esa manera. Tenemos que también aplicar los protocolos más estrictos dentro de nuestros restaurantes, y esto es algo que yo vengo pensando también, bueno, ¿qué pasa cuando vemos restaurantes que no los están cumpliendo, ¿no? Porque también, bueno, existe entre nosotros, los que nos dedicamos a la restauración, este espíritu de equipo, decir, bueno, ¿cómo voy a denunciar a un colega o cómo voy a hacer para si hay alguien que no está cumpliendo las reglas? Porque, en definitiva, uno que haga mal las cosas nos afecta a todos. No sé si ustedes han visto, y no sé si pasa en España, pero en Estados Unidos los restaurantes tienen como una letra en cuanto a la limpieza, que están calificados, puede ser una A, una B, una C, no sé si lo han visto alguna vez, puesto en las ventanas. Bueno, me parece que también tendría que haber alguien tendría que haber una calificación, a ver cuán seguro es cada espacio de alguna manera, ¿no? Para que alguien que, como decían en un principio, si alguien cumple con todas las normas de la ventilación y de la distancia de mesas y está todo perfecto, que tenga una calificación de una manera, y si hay un lugar que es un poco más riesgoso o que ha roto las normas de alguna manera, también sea castigado. Me parece que eso, en líneas del futuro y pensando como una comunidad de restaurantes, me parece que eso también puede funcionar para premiar a la gente que hace las cosas bien. Pero creo que estas tres categorías son fundamentales, pero también en todas tiene que haber una mano gubernamental que nos
que nos ayude y nos apoye. Bueno, yo por cerrar, ¿no? Desde luego las grandes víctimas de esta pandemia son las personas mayores, son los abuelos, son esa franja de edad que tú decías que en gran medida acude a nuestros espacios, ¿no? En nuestro país los abuelos supieron salir de una terrible situación de posguerra y ahora mismo están pagando las consecuencias, quizás el sector que más, quizás no seguro, ¿no? Y supieron salir de aquella terrible situación con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y casi aún continuando de aquellas rentas, ¿no? Para mí el mensaje está claro y nos lo traen ellos, o sea, de esta situación vamos a tener que salir trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo y echando imaginación, pero no solamente los propietarios de los establecimientos, creo que todos vamos a tener que trabajar, construir ambientes seguros, como decías antes, crear una gran experiencia auténtica, de carácter, valorada, apreciada y que luego las personas haya un mensaje de coherencia real y palpable, porque la gente va a demandar experiencias auténticas y de verdad, y va a querer vernos a los chefs, va a querer vernos al frente de nuestros negocios y va a querer ver a nuestros implicados. Y esa implicación solo se va a conseguir estando en las casas, con lo cual creo que a partir de ahora los congresos van a ser un poco más de esta manera y vamos a tener que viajar un poco menos y estar al frente de los barcos defendiéndolos a muerte. Y nada, estaría muy bien que los gobiernos redujeran el IVA, por ejemplo, para favorecer el consumo. También no estaría de más que igual empecemos a contemplar el tema de admitir criptomonedas, y muchísima, muchísima gestión, porque el futuro está ahí y como decía antes, esto es un acelerador de cambio brutal y necesitamos una clase política más responsable, que nos escuche más y que aunque se equivoque, que es lógico y que esta situación es terriblemente confusa y entendible, pues sepan reaccionar y puedan estar un poco a nuestro lado, que hay un objetivo común de construir un futuro ante una situación tan terrible como la que estamos viviendo. Magnífico, Francis. Yo creo que ese mensaje final, yo creo que yo un poco refleja el espíritu, ¿no? Porque sí es verdad que es que el espíritu de los que seguramente todos los que estamos conectados aquí y el espíritu de la gastronomía es esta, ¿no? Esta pasión por lo que hacemos, ¿no? El comprometerse, el entregarse, ¿no? a una profesión, a un sector, sabiendo que somos parte de una comunidad, ¿no? Que, bueno, incluso yo creo que está reforzando el sentimiento de comunidad ¿no? de productores, restauranteros, porque al final nos hemos dado cuenta que si un restaurante falla, genera un daño colateral tremendo en el entorno, y no solo económico, sino también de poner en cuestión a artesanos, a esa biodiversidad cultural también, no solo biodiversidad de despensa alimentaria, sino también de culturas, de artesanías, de oficios. Y sí que creo que tendremos que seguir trabajando y comunicando que esto es importante. Sabemos que el sector, vosotros dos sois un ejemplo de gente comprometida, de personas peleonas que han empezado de cero, que siguen ahí manteniendo el espíritu, ¿no? de trabajo, de innovación, también de protesta, porque es verdad que es necesaria la protesta cuando las prácticas que estamos recibiendo no son acordes a lo que entregamos, ¿no? Y el trato recibido tampoco es acorde. Entonces, yo sí que creo que este sector pues responderá al futuro y seguro que pondrá, ¿no? todavía mucho trabajo en la recuperación. Cristina, sé que hemos llegado al tiempo poco límite. No sé si quieres compartir algunas preguntas que se han hecho en el foro o si seguimos un poco nosotros. Pues si quieres te comparto algunas que tenemos aquí de las personas que han ido escribiendo. ¿Cómo están? Estaba igual de atenta que todos los asistentes. Y empiezo contigo, Germán. Una persona, y escuchando muchas entrevistas tuyas, tú dices que la pandemia definitivamente cambió el mundo para siempre. Y que consideras que
no va a ser el último virus, que vienen muchos retos más, muchos desafíos, que nos estamos tapando los ojos ante cambios que hemos querido negar como el cambio climático, pero ¿cómo nos preparamos? Yo sé que tú dices, preparamos siendo pesimistas y siendo conservadores, pero desde el negocio prácticamente, ¿qué debe hacer una persona para prepararse a esta incertidumbre de cierres, de reaperturas, de cambios en el cliente, en el perfil del cliente? ¿Qué se hace? ¿Cuál es tu visión o qué recomendación y cómo le hablas a estas personas? A mí me parece que esta situación, esta crisis nos ha hecho a todos, como también decía Francis, ¿no? Volver a las fuentes. Me parece que hay un momento en el que yo dejo de pensar que es un negocio. Entiendo que hay que pensarlo como negocio, pero bueno, nadie empezó a cocinar por un negocio, si no seríamos todos, quizás traemos en la bolsa de New York trabajando. Pero me parece que la clave es conectar, volver a conectarse con nuestros clientes, esta conexión con los locales. Nosotros estamos, no es lo mismo conectarse con un cliente que es un turista que viene de Alemania, vino a comer a tu local y se fue. Probablemente te pueda dejar una nota en TripAdvisor o pueda haber hecho alguna situación, que conectarse con un local que te envía una carta o que vuelve la semana que viene, la semana próxima, y que se convierte en un cliente habitual y te dice que, ah, bueno, que me gusta tu comida. Es una situación completamente diferente. Yo confío en que nuestro sector tiene una sensibilidad muy especial, siempre la ha tenido. En este momento nosotros acá en Buenos Aires estamos pensando, bueno, la gente no, hasta estamos sintiendo que la gente no quiere comer lo que cocinábamos hasta hace un año. Estamos haciendo menús más cortos, más simples, apelando a más emociones y menos técnicas como choqueantes. Nos parece que también nuestros clientes están en crisis económica y están atravesando momentos de, en muchos casos, de depresión o de baja de autoestima o de lo que sea. Y siempre la comida ha sido un vehículo para dar amor, básicamente. Y si nosotros nos estamos conectando con muchas fuentes, aparte de toda esta parte técnica, nos estamos volviendo a conectar con nuestros clientes, tratando de sentir lo que ellos hacen y adaptándonos. Nosotros, yo quiero hacer comida que la gente que viene, que les haga bien, que salgan contentos, que salgan con entusiasmo. Me parece que la comida siempre ha tenido en el mundo un papel de alegrar y de levantar el humor y de hacer que la gente se reúna. Cuando hoy está reunirse está prohibido, o tocarse está prohibido, me parece que los sabores y lo que uno ofrece es fundamental. Tenemos una función. Por eso hay un momento en el que yo, cuando se me acaban los papeles con el contador o con lo que sea, digo, bueno, yo soy cocinero, yo voy a mirarle la cara o voy a escuchar lo que me dice cuando me lo pide por teléfono y voy a tratar de darle lo mejor que pueda, y esa fórmula nunca nos ha fallado a los gastronómicos. Me parece que ese es el mensaje. Listo, gracias, Germán. José, a ti, muchas preguntas en el chat con respecto a qué se viene para la educación, qué viene, el mundo cambió, el negocio va a cambiar, y qué pilares de la educación desde lo gastronómico debes tener en cuenta para esta nueva fórmula de sacar profesionales más listos. ¿Para qué? ¿Qué debe tener esa persona? Pues mira, nosotros, yo diría que de unas cuantas cosas que hemos tenido en 2020 de adaptación, para mí la más importante es reforzar el elemento personal del estudiante. Es decir, al final hemos rediseñado nuestro modelo de formación para trabajar más los valores personales y las competencias personales, ¿no? Porque al final este periodo nos ha demostrado algo que ya sabíamos, la importancia de la flexibilidad, de la resiliencia, de la capacidad de creatividad, de crear, de innovar, de emprender, de trabajar en equipo. Y creo que nosotros ahora mismo estamos reforzando mucho y hemos reforzado mucho ese apartado. Porque luego, obviamente, competencias de gestión, ¿no? Tanto Francis como Germán lo han dicho, ¿no? En una crisis, si tienes competencias y herramientas de gestión, piensas mejor, tomas mejores decisiones, gestionas mejor al equipo.
Pero yo creo que una crisis tan profunda como esta, lo que requiere es trabajar esas competencias personales que he comentado en los estudiantes. Y para mí esto es lo importante, quizás más que grandes técnicas culinarias, que también hay que un profesional de la cocina tiene que dominar, o grandes conocimientos de vinos, pero creo que esta crisis nos ha reforzado la idea de los valores y las competencias personales. Okay. Mi Francis, para ti, te hemos visto en estas redes sociales en una actitud absolutamente espectacular, con un discurso absolutamente colectivo, Francis, defendiéndote no a ti, sino a un sector al que crees muchísimo, reclamando protocolos de desescalada, hablando de locales seguros. Yo creo que ese discurso, aparte de obviamente que el gobierno o nuestros gobiernos lo entiendan y que se pueda conversar con ellos, ¿cómo el sector se puede ir alistando para estar en la delantera y en el discurso de avanzada para que cuando ese gobierno abra los ojos o finalmente te escuche y nos escuche a todos, estemos listos y no tengamos que perder tiempo implementando cosas que tú ya tienes en la cabeza? ¿Qué tienes para contarle a nuestro país y a todos en estos dos temas que los tienes tan claros y que reclamas, como lo dices tú, con la licencia de conducción, ¿no? Si yo cumplo y estoy listo, déjenme operar. ¿Cómo le puedes tú aconsejar a las personas o cómo consideras tú que es ese protocolo de desescalada y para ti el local seguro es, ¿qué es un local seguro para ti? Bueno, Cristina, nada, gracias. A ver, está muy claro, creo que no queda más remedio que seguir insistiendo y seguir insistiendo y seguir insistiendo. Ahora mismo el posicionamiento del sector hostelero en nuestro país está demandando ayudas que son justas, como decíamos antes en esa expresión que utilizaba Andoni, cuando hay una, como no me sale la palabra ahora, perdón, vamos. Una expropiación del derecho al trabajo, es lógico que se abone un tipo de ayuda, ¿no? La carga impositiva sigue, o sea, creo que bajo ese punto de vista las demandas son lícitas, pero no me parece tan lícito exigir la apertura inmediata de la hostelería cuando en muchas regiones de nuestro país hay una carga epidemiológica todavía muy alta y de extremo riesgo. Creo que tenemos que ser prudentes, nosotros también, y creo que en la exigencia de la apertura inmediata, de alguna manera, estamos echando a nuestro público en contra nuestro y además estamos entrando en un conflicto de coherencia. Estamos demandando que nuestros espacios sean seguros, pero sin embargo queremos que se funcione hay un contacto sistémico, ¿no? En la sociedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, pero si al mismo tiempo hay que seguir insistiendo en que la hostelería es un espacio responsable y que queremos hacer las cosas bien. Está dicho todo. Es que no hay más, no hay más. Tiene que haber un protocolo, tiene que haber unas normas básicas para todos. Tenemos que saber escalar y desescalar en función de la incidencia acumulada en cada momento. En España estamos en la tercera curva y se está hablando de la cuarta, y nadie descarta que pueda haber una quinta. Entonces, si desescalamos y abrimos los sectores con una incidencia acumulada de 200, probablemente nos pase como nos pasó en España en noviembre, que había 15 días abiertos, y eso no puede ocurrir. Creo que hay que bajar mucho la incidencia acumulada y abrir espacios seguros y además desescalando de manera sectorizada, porque no todos los espacios son iguales y no todos los espacios reúnen de las mismas condiciones. Solo de esa manera conseguiremos transmitir la suficiente seguridad a nuestros clientes para saber dónde, cómo y cuándo y hacia dónde tienen que ir. Y además, tener ese protocolo en nuestro poder nos haría tomar mucha responsabilidad con respecto a la actuación que tienen que tener nuestros clientes y poder decirle, mira, tú es que si haces esto, a mí la semana que viene me van a cerrar. Esto es fundamental y hay que seguir. Y creo que ahí no estamos tan muy lejos de los gobernantes que están deseando herramientas como estas. Creo que tenemos que exigir que este es el único camino, ¿no? Más allá de que haya experimentos únicos en el mundo, ¿no? Como el de Madrid, que a mí me causa mucha envidia, que está todo abierto y que, bueno, habrá que ver, y yo no lo pongo en cuestión, ni mucho menos. Me parece maravilloso. Lamentablemente, cuando tenemos que todo el mundo, los países del mundo, Alemania, Francia, estando y aplicando esas medidas restrictivas, pues el caso de Madrid es un caso único, maravilloso. Como digo, me causa mucha envidia, pero
parece que desde el punto de vista argumentario no lo podemos sostener mucho tiempo, ¿no? No lo sé. Entonces creo que la única posibilidad que tenemos es el protocolo. Una cuestión respecto a José María, del tema de la formación, por citar un ejemplo de alguien que a nosotros nos está viniendo muy bien con respecto a la formación, el tema de la cooperación. Creo que ahí se abre un camino muy bonito porque nuestros restaurantes requieren a veces de mano de obra muy especializada en algunos momentos, de mano de obra, y creo que crear grupos va a ser muy difícil que un estudiante en actual momento pueda abrir su propio negocio, pero no es tan difícil que un estudiante pueda aportar conocimientos a un determinado restaurante en momentos puntuales. En ese sentido, nosotros, tengo uno de mis manos derechas, Paul, que tú conoces, un niño que ha estado en Colombia conmigo, maravilloso, pues él fabrica chocolate, él edita sus propios podcasts, él realiza su actividad con una labor tremenda y de vez en cuando acordamos, vamos a centrarnos en Echaurren, el siguiente Echaurren como su casa, y quizás esa es una nueva manera de establecer una colaboración, una especie de nueva economía colaborativa que abre muchas oportunidades y que todos sabemos, Germán, el tremendo problema que tenemos para sostener a esos empleados que queremos tener a nuestro lado durante mucho tiempo, ¿no? Y que es realmente difícil porque tarde o temprano acaban siendo dueños de su destino y abriendo su propio negocio, con lo cual esa posibilidad de colaboración es muy bonita. Perdón, José María, pero no quería dejar de apuntarlo como una oportunidad en esta situación, ¿eh? ¿Vale? Francis, para complementar únicamente, hay muchas personas en el chat preocupadas porque dicen que las medidas de seguridad, pues la gran pregunta es si pueden coexistir en esos pequeños espacios tradicionales, las barras de cocina de España, pequeñitas de 50 metros cuadrados, donde las restricciones de distanciamiento social, pues obviamente les reducen su operación. ¿Ustedes han analizado ese tema? ¿Qué ves para estas personas con esos espacios pequeñitos, sean de emprendimiento tradicionales, pero que quieren salir adelante? ¿Qué va a pasar con esa parte del negocio? Tanto en España como en el resto, ¿no? Porque tenemos esos tipos de negocios en todo lado. Pues es terrible, ¿no? Pero esa imagen que todos hemos visto en la parte vieja de muchas ciudades, ¿no? De la gente agolpada en torno a una barra pidiendo pinchos uno tras otro. ¿No? Primera fila, segunda fila, páseme dos tortillas de patata, dos tigres, unas de croc. Esto lamentablemente no lo vamos a ver en mucho tiempo, pero no porque lo prohíban las autoridades, sino porque estamos asistiendo a una pandemia, con lo cual el modelo de rentabilidad de esos negocios no se podrá sustentar en el número y en la cantidad, sino quizás acudir a otro modelo de más calidad, ¿no? Y se me ocurre, y conozco un establecimiento maravilloso en Logroño que sirve 10 cubiertos en una barra y maneja muy bien el número de trabajadores que tiene para hacer. Entonces hay que analizar criterios como el de la rentabilidad y replantearnos nuestro modelo de negocio, porque esas barras muy concurridas en esos momentos puntuales pues lo van a tener muy complicado, y creo que no admitir esto solo va a retrasar un poco la frustración y la agonía, pero es que es así. Tienes razón. Germán, para ti, tú siempre estás pensando mucho más adelante de todo y oímos todas las personas reclamando, y lo mismo lo dicen ustedes, tú lo dices como con este pequeño aviso que quieres delante de los restaurantes, o que sería, digamos, la conducta, la reclamación de una conducta ética pensando en lo colectivo. ¿Cómo ves la gastronomía hacia el futuro con este pensamiento colectivo? ¿Cambiamos? ¿Vamos a ser mucho más unidos? ¿Es un momento de emergencia? ¿O también ves ahí una nueva manera de comportarse el sector? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo puedo hablar por lo que está pasando aquí en Argentina. Se ha despertado un espíritu de equipo y de compartir ideas y de hasta compartir desde recetas hasta datos, hasta uno a veces era bastante celoso de compartir información económica sobre su restaurante o la de la contabilidad. Me parece que ahora estamos todos como compartiendo números, ayudándonos, dándonos ideas, pasándonos, no sé. Este técnico de la ventilación es muchísimo mejor que el otro, sabe muchísimo mejor lo que hace.
En ese sentido, en Argentina siempre hemos sido bastante unidos, pero en ese sentido, pensando en el futuro, me parece que en los momentos de adversidad se ha demostrado que tenemos un gran sentido de adaptación, de compartir información y de solidaridad. Hay muchos se han unido acá para evitar que algunos restaurantes muy conocidos y muy emblemáticos de la ciudad no cierren, o algunos grandes cafés que a veces bueno, claramente da mucha tristeza, ¿no? Ver grandes restaurantes o grandes cafés de la ciudad que son tan lindos y tan antiguos que vayan cerrando. Me parece que en ese sentido yo descubrí un espíritu que no, bueno, que no sabía que existía porque nunca habíamos necesitado ayudarnos entre nosotros. Pero también hay un espíritu de decir, bueno, este no está cumpliendo las normas, el otro tampoco. Ayudémoslo, guiémoslo en la dirección correcta, porque nos afecta a todos. Como decían por aquí, un error de uno afecta a toda la a todos los demás. José, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Nos seguiremos viendo. Marti, espero verte pronto por recorriendo tu país, Ojalá. volviendo a conectarte con esos productores maravillosos, con tu proyecto Tierras. Quienes no conocen el proyecto Tierras de Germán Martitegui, por favor, conéctense con él y con ese trabajo tan divino que hace, donde la geografía la trae a su menú y donde eso es lo que lo inspira. Él no cocina, él cuenta historias. A Francis, mil gracias. Sigo pegadísima a tus recetas de hecho en casa. Ha sido un storyteller espectacular en este momento de pandemia, un guerrero espectacular. De estas clases de cocina que hace con su hija, que ya sacó su libro de hecho en casa, créanme que la pasan súper bien. Entonces, pues les recomiendo que no pierdan de vista a Francis, que como todos dicen, no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, lo cual nos encanta. Y José, nos seguimos viendo a lo largo de este foro. Espero que les haya gustado a todos y les mando un abrazo, mucha fuerza y pronto nos Muchas volveremos gracias. a ver. Muchas gracias, Un Chris. beso. Seguimos, que va a ser Chao, un muchas foro gracias. magnífico. Un placer. Gracias, Un chao. saludo a todos. Gracias, Chao. Jorge.